And personal amazing defense straight in front of the crosshair. Oh, oh. Takes on Make some noise for phase Cloud. Cold Zera. Kenny Ash shuts Ooh. him down. It's Larvi! Good night. Hola, ¿qué tal? Saludos chicos, ya estamos de vuelta con el cuarto día de retransmisión de esta Blast Premier Sprint. Hoy conoceremos a los dos próximos equipos que nos dejarán en esta edición. Tenemos por delante dos auténticos partidazos correspondientes a los cuartos de final del Loser Bracket. En primera instancia veremos ese G2 contra Navi, y más tarde veremos ese ninja sin pijama contra el equipo de Vitality. Y para narrar, para comentar estos dos maravillosos encuentros me acompaña el señor Sergio Gott. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado como siempre de estar aquí y con muchas ganas de vivir los dos partidazos que tenemos por delante porque lo que tú dices son dos auténticos partidazos que nos dicen que es una final o una semifinal y nos lo creemos, pero la realidad es que los cuatro van por el lower bracket y el que palme está eliminado. Tú mismo lo has dicho, aquí estamos viendo precisamente ese bracket. Como os decía, la segunda ronda del Loser Bracket va a ser la que vamos a disfrutar en el día de hoy. G2 o Navi, que se van a ir fuera a primera hora de la tarde. Y más llegada esa noche se irá fuera o el equipo francés de Vitality o los suecos de Nim. Nosotros ya nos metemos en materia, nos vamos a meter ya directamente con este ban del G2 contra Navi. Y G2 por el momento, que banea a overpass y Navi que banea a vertigo. Sí, nada, los dos van fijos que tienen ambos equipos, ninguna sorpresa por este lado. Imagino que ahora G2, bueno, es que con G2 tengo bastantes dudas de por dónde van a querer eh, entrar a la, a la serie. Parece que la opción va a ser un Mirage, un Mirage en el que vieron ayer a un Navi bastante endeble contra Complexity y donde supongo que querrán hacerles daño, pero bueno, un Mirage en el que G2 recientemente tiene muchas pesadillas con las remontadas tanto de Vitality como de Big. Y bueno, el, el train de Navi también esperado. El trinidad había esperado, como tú bien decías, y ayer sí que es cierto que Navi se llevó un buen palo ¿eh? contra Complexity. Perdieron 16-3 en ese miraje, veremos a ver si pueden cambiar las tornas en el día de hoy. Ya comienza esta última ronda, esta segunda ronda de Vans, G2 que va a quitar Inferno. Y te diría yo que va a ser Nuke finalmente. Pues no me sorprendería, es un mapa en el que se sienten los dos más o menos cómodos, en el que no, no tienen ningún problema de ir. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la opción, porque va a ser Navi el que lo decida. Pues sí, va a ser, va a ser Nuke de, de tercero, quitan Dur 2. Un Dur 2 en el que yo creo que ha hecho el Van Navi, pero lo podía haber hecho perfectamente también G2. Eh, son dos equipos que suelen querer jugar el, el Dur 2 con bastante frecuencia y con más intención que éxito. Entonces entiendo que en un tercer mapa pues quieran, quieran evitarlo. Nuke, sí que es cierto que ayer vimos al equipo de Navi muy solvente, venciendo al equipo de Complexity en este mapa. Luego, sí que es cierto que perdían los dos posteriores. Y también recuerdo un Navi contra Ninja Sin Pijamas en el, en el segundo día de, de la Blast, en esa primera, primera ronda del Winner Bracket, en el que también jugó muy buen Nuke. Vencieron 2 a 0 al equipo sueco, pero ayer Navi got que no debería de haber perdido contra Complexity. No, de hecho empezaron el primer mapa muy bien, ese nuque en el que arrasaron completamente a Complexity. Ay, perdón, sí, exacto. Y, y luego, pues, eh, no sé qué fue lo que pasó: desconexión mental, eh, falta de ideas, eh, lo que fuera, pero porque es que no fue ni, ni la versión que conocemos de Navi, ni la peor versión de Navi se vio ayer. O sea, era mucho peor aún que los partidos más flojos de, del club ruso, bueno, del club ucraniano, un conjunto ruso de los últimos meses. Un 2-2 dos dos, en el que sí que tuvieron un, un ratito, un conato de remontada. Con bueno, el que se fueron 8-7 al cambio de bando para luego desaparecer otra vez y un miras en el que ni comparecieron. O sea, fue un monólogo por parte de Complexity que sin hacer tampoco demasiado, sin complicarse mucho la vida, le salió para meterle una paliza a Navi casi histórica. Aquí estamos viendo ya la comparativa, el cara a cara, el face to face entre dos equipos en este mapa de Miréis. Tenemos también el map pool del equipo de G2 que van a jugar, pues bueno. Tres, el Mirage, su tercer mejor mapa en cuanto a estadísticas se refiere en los últimos tres meses contra el top 30. Nuke y tren un tanto más endebles, pero a fin de cuentas, G2, que ya conocemos el, el amplio map pool que tiene. Sí, no G2, eh, el único mapa que yo creo en el que sí que son claramente superiores, a pesar de tener un porcentaje un poco más engañoso, es el Vértigo, con bueno, ese 63, pero porque cuando lo juegan es contra equipos que también dominan mucho el Vértigo, pero sí, yo creo que está en la élite del top 3, top 4 mejores Vértigos de, del mundo. Y el resto, bueno, es que lo que pasa a es G2 que últimamente es que es un equipo que juega series muy largas, eh, a tres mapas muchísimas, juega muchos torneos, está llegando a muchas finales, por lo cual, bueno, pues por los porcentajes están ahí en un 50-50, pero sacan muy, muy buenos réditos. Vemos por su parte ahora lo de Navi. Navi es que lo sacas de ese overpass en el que tiene un 83% y que obviamente no iban a jugar de contra G2, claro. porque se necesitaban de, de los franceses, y el resto, pues lo mismo. Un mapa un poco más en torno al 60, pero el resto 50 y 40. Pero es que Na'Vi en toda Blast ha podido jugar su mejor mapa. Todos los equipos que le están denegando, lógicamente, el pick de, de Overpass. Y nos tendremos que ir a Nuke Train y el mapa, y el mapa de Mirage. Veremos a ver la cara que tiene hoy del equipo de Na'Vi. También la cara que vemos del equipo de G2, God. Que, refrescame la memoria, porque no me acuerdo ahora contra, contra quién. Perdió contra el equipo de Vitality, de hecho, en la primera ronda, en el primer día. Luego sí que es cierto que vencieron a los chicos... De Ens con clara superioridad, a pesar de perder un, un mapa 16-8, sus dos mapas en los que consiguieron la victoria fueron, fue un doble 16-6. Pero eso cayeron a primeras de cambio en el primer día, y es que ahora tienen que hacer el submarino por el Loser Bracket. Y les toca sí, no. uno de los mejores equipos del mundo. Bueno, también ellos lo son, pero. Claro, eh, de hecho, a día de hoy, según HLTV, es el mejor que del sí, mundo. O sea, que en eso yo creo que tampoco. Llega un momento en el que yo creo que, quitando Complexity, que, que está en la final del Winners Bracket, por mérito propio, se ha ganado partidos, jugando bien, pero que quizás no contábamos con ellos, el resto de los equipos que quedan es el top 6 mundial, prácticamente. Sí. Es que no, no te falta prácticamente nadie. Es que está Faze, que está jugando muy bien. Vitality, que está jugando muy bien. G2 está jugando muy bien. Nip está jugando muy bien. Navi es más irregular, pero sigue teniendo a Simpoli y Electronic. Lo Fanatic podría es el... faltar, pero, pero, no, maritos, pero Fanatic eh. hace dos meses que esto está muy flojito. Sí, bueno, y, también. y claro, llegamos al viernes en el que quedan con vida seis equipos, es que lo raro es que te, te toca un partido asequible. O sea, ya es, eh, es lo más normal del mundo esto, que no encontremos este tipo de series. Tanto está como la de después, que el, el Vitality con NiP, que nos vamos a encontrar eh, a media tarde, es otro partido que podrá ser una final y lo vamos a tener en un lower bracket. Es que es lo que hay. No, no, por supuesto. Estos equipos que se enfrentarán entre sí... Eh, luego quería decir que el ganador de estos respectivos partidos del G2 contra Navi y del NIP contra Vitality se enfrenta entre sí para tratar de ganar esa plaza en la final del loser bracket contra el perdedor de esa final del winner bracket entre Complexity y el equipo de Face Clan que tendrá lugar en el día, en el día de mañana. Esto que debería de arrancar en breves momentos, de hecho ya estamos viendo el equipo de G2, la arenga de los franceses. ¿Y qué nos podemos esperar para este partido? Bueno, pues un partido que, que viendo los mapas yo creo que va a ser un partido complicado y de, de pequeños detalles. El Mirage de G2 yo creo que va a tener un componente mental muy alto. Por lo que decía, el domingo, hace nada, cinco días, perdían esa final de, de la Dreamhack Masters eh, de verano, bueno, de primavera en Europa. Eh, en un último mapa, en un Mirage, en el que iban 14-8 venciendo a abrir, y acabaron siendo remontados. Ahí venían unos fantasmas que eran bastante peligrosos. Al día siguiente jugaban contra Vitality y en el Mirage iban creo también como 15-9 o 15-8 y también les remontan. Por lo cual ahora mismo eh, G2 tiene un duelo mental contra ellos mismos para poder sacar este mapa adelante. Luego nos iremos a la elección de Navi, donde yo creo que tienen muchísima ventaja porque el train de Navi en general es un tren muy potente, es uno de los mejores del mundo. G2 lo tiene como quizás su, uno de sus dos, tres mapas más flojitos. Por lo cual, aunque vayan a empezar de DST, yo creo que tiene cierta ventaja a Navi. Y llegado al tercer mapa, que sea lo que Dios quiera, porque los dos tienen un nuque por días muy buenos y por días bastante errático. Así que yo creo que nos vamos a encontrar sobre todo una serie igualada, una serie larga y una serie donde vamos a poder br ver brillar a Simple y a Kenny es y los pequeños detalles son los que van a decidir. Sin duda, luego hablaremos más en detalle de ese mapa de train, pero sí que es cierto que el otro día G2 se mostró bastante solvente contra un ENS que poco tuvo que hacer contra el equipo de G2. Creo recordar que la primera mitad se fueron al cambio de bando con un 11 a 4 y luego fue un parcial de 5 2 que confirmó la victoria de 16, -2, de 16 6 perdón, por parte del, del combinado del combinado galo. Como tú bien dices, el duelo destacado de este encuentro lógicamente es ese Kenny ES contra Simple, pero también hay que tener muy en cuenta a sus escuderos, ¿eh? el Hunter contra Electronic, que también va a ser muy relevante de cara al devenir del partido. De hecho es que van a ser relevantes, yo creo que los 10 jugadores, estamos en, en un match-up, en un partido, en el que hay mucho jugador de rol, mucho jugador de trabajo sucio, perfecto anclando bombas, jugando solo en muchísimas ocasiones, un jugador que puede llegar a pasar partidos en eh, los que está inadvertido, muy frío, sin entrar en acción y luego le demandan que te haga hacer un clutch de uno para tres y lo saca adelante. Un Jax que suele aguantar muy bien en esa bombadera, sobre todo en miras en faceta defensiva. Una Mane que suele tener mucha responsabilidad y coge el WWP cuando considera que está cómodo en la bomba de B. Por otro lado, vamos a tener a Flamey, que ya sabemos también sus rotaciones entre medio y B. Eh, tiene mucha parte de la responsabilidad de, del éxito de, de Navi. O sea, yo creo que mínimo en el miras vamos a ver un partido en el que los 10 jugadores van a tener su cuota de responsabilidad, su cuota de estrellato. Obviamente, sobresalen Kenny S y Simple y en menor medida Electronic y Hunter. Pero yo creo que mínimo en este primer mapa vamos a poder ver un partido con los 10 jugadores teniendo que dar la cara si quieren que, que sus equipos puedan ganar. Oye, hablabas antes de Perfecto, ayer le metisteis caña al chaval, eh. Es que es muy regular. A ver, el problema de Perfecto es lo que digo es: un, es un jugador que por el, la estructura y por el sistema de Navi, es un jugador que puede pasar 15 minutos sin tener impacto en un partido. Y, y porque y me refiero a sin impacto porque puede estar aguantando una bomba y sí que puede jugar, sí que puede encontrarse rivales, pero al final, pues te montas a uno que te está lurkeando o luego vas a un apoyo en una, en una ronda que probablemente ya está perdida en un 2 para 4, o vas a un clutch que sabes que si lo sacas, pues mira, eso que te llevas, pero que nadie te lo está obligando porque lo normal es que lo pierdas un 1 para 2, un 1 para 3, un 1 para 4. Pero que es un jugador que si le empiezan a atacar su bomba, es un jugador que si coge confianza, si coge ritmo y si entra en el partido desde el principio, es muy válido. El problema es que Navi lo tiene completamente aislado constantemente, entonces ¿ves? es normal que muchas veces esté fallo ni que, y que le pille frío las situaciones de responsabilidad. Si el partido, si Na'Vi empieza de CT y tiene muy poco impacto, lo que es más normal y lo que suele ocurrir es que llegas a una ronda 13, a una ronda 14 muy importante en ese bando CT y vas a demandar de él que te saque adelante de ciertas situaciones y no va a poder porque está frío. Es uno de los problemas que tiene. Ya no solo perfecto como jugador, de que quizás necesita un puntito más de concentración que sus compañeros, sino de Navi como sistema. Pues estaremos pendientes del desarrollo individual de perfecto, tanto colectivo por parte del equipo. De Navi, el primer mapa, insistimos, va a ser este mapa de Mirage en el que en el día de ayer Complexity le propinó una dura. un duro correctivo al equipo de Navi. Recordemos que fue un, un 16-3 en ese. Mapa Decider, no apareció ni Simple ni Electronic. Navi que jugó bastante mal. Se apagaron después de vencer en ese nuque al equipo de Complexity. Veremos a ver hoy qué cara nos muestra el combinado del CIS. El partido que no va a tardar en arrancar. De hecho, ya estamos viendo aquí los logos, lo que nos indica a God, que nos vamos a ir ya directamente con ese miraje. Sí, no, no va a tardar en, en llegar a ese miraje y, y Navi tiene la tarea, la responsabilidad de mejorar la cara que dio ayer. Que mirase, en el ataque recordaba los peores momentos de la época de Zeus. Un navi muy lento, un navi inoperante que no llegaba a tener control del mapa en ningún momento y que solo veía cómo pasaba el crono, cómo se consumían los segundos y acababa haciendo ejecuciones eh, quizás no muy bien planteadas o, o quizás un poco precipitadas, con poco tiempo y que en cuanto perdían la bomba ya sabían que era un, una ronda que no podían luchar. Hoy necesitan un puntito más de, de intensidad, un puntito más de iniciativa, sobre todo si, si quieren darle, vamos. Una alegría a sus aficionados y llevarse la victoria contra, contra G2. También un poco está el, la sensación, ya llegamos a estas alturas de competición, en la que sí, todos los equipos quieren ganar. Pero es que el segundo torneo de RMR, que da puntos para el mayor empiezan dos días. Y hay mucho equipo guardándose cositas. Equipo sobre todo que el primer torneo no lo hicieron muy bien. Navi. Para que es Navi. su objetivo, claro. Navi, para Navi, obviamente, si ganan la Blast, la ganan. O sea, ellos encantados de la vida. Pero que no van a forzar para, para ganarla. No van a sacar su plan A. Y sus últimas estrategias se las van a guardar porque necesitan ganar ese RMR, necesitan puntos en ese RMR. Y en esa misma situación pues, se puede encontrar NIP, se puede encontrar Vitality. O sea que, cuidado, como he dicho, incluso Complexity, aunque Complexity lo tiene, yo creo, incluso tan complicado que han dicho, bueno, ganamos todo lo que juguemos y, y ya veremos si acabamos llegando. Pero sí, sí que es cierto que se empieza a ver, sobre todo en algunos tramos de partido, la situación como que algunos equipos están guardando cosas. Pues estaremos pendientes del desarrollo de esta, de esta Blast. Nip, Navi, perdón, que por el momento tendrá que vencer el equipo de G2 si quiere avanzar por el User Bracket. Lo mismo tendrán que hacer los franceses. Ya estamos surcando los cielos de miraje, ya estamos poco a poco visionando el mapa, las cinemáticas, el partido que no va a tardar en arrancar. Todo que debería de estar listo para unos instantes. Y Mojate God, ¿cómo quedan estos dos equipos? Es que es complicado saber por, por lo que te digo. Navi ayer me dejó muy mala cara. Quiero ver primero a ver cómo vienen a. Cómo... Sí, What? de mentalidad y de concentración que, que me deja bastantes dudas. Sí, que es verdad que yo creo que G2 a día de hoy es un poco más equipo que Navi, o al menos es un poquito más consistente. Pues eso me, esa sensación me da, que es un equipo que aunque las series se alargan. Lo normal es que acabe jugando bien esos últimos mapas, ¿no? Como le pasó el día de Big, pero hablamos de un G2 que te, te ha hecho final en Katowice, te ha hecho final en Dreamhack, te ha hecho final en el Río. O sea, es un equipo que aunque no esté ganando títulos, pero está llegando a finales. Para llegar a finales, hay que ganar muchísimos partidos, muchísimas series. Y yo creo que eso es lo que tiene un poco por delante el G2 con respecto a Navi, sobre todo mucho más rodaje. Navi es que no está muy bien ahora mismo, pero igualmente es que, claro, te pones a pensar un poco en cómo fue esa final de Katowice y dices. Es que ni ha estado de forma táctica, ni estrategias, ni preparación. Es que Simple iba volando, es que Electronic iba volando, es que son muy superiores a nivel individual. Por lo cual, si vemos esas mejores versiones individuales de los jugadores de Navi, yo creo que tienen muchas papeletas para llevarse la victoria. Pero yo diría que al menos a día de hoy, creo que G2 está un puntito por delante. Tema de resultado, tú que eres triplista profesional del Llamas, ¿qué dirías? Yo voy a decir 2-0 G2. Yo digo 2-1, yo no veo a los ganando un train a Navi a día de hoy. Yo. Que si lo, que si lo ganan, que, o sea, que, lo, que lo, lo pueden ganar, ¿eh? O sea, yo creo que tienen herramientas para, para ganarlo. O sea, cuando Hunter y Nexa estaban en Lo que conta, que no me acuerdo cómo estaban, en Crazy. En Crazy. En crazy eh, tenían un tren potente, era un tren que jugaban bastante bien y los franceses, bueno, pues tienes a Kenies, que juega muy bien, el tren por las largas distancias y la WP, Amanec también como segundo WP puede tener bastante impacto en, en ese mapa. Pero Navi históricamente ha sido uno de los mejores trains. Bumich es uno de los mejores jugadores del mundo, si el mejor, cubriendo la zona de rojas. Tiene demasiadas herramientas el equipo de, de Navi para poder ganar ese train. Y yo creo que lo, lo tiene más fuerte que el de G2. Yo creo que bueno, sí, gana G2 la serie 2-1, pero me costaría. Oye, que si lo ganan, tienen, ya te digo, tienen herramientas para hacerlo, pero, sí, pero yo creo que es difícil ver a G2 ganando el train a, a Navi a día de hoy. Eso que lo veremos posteriormente. Ahora, ya que nos vamos a centrar en este mapa de Mireish, que va a arrancar de un momento a otro. Disculpad la demora. Habían tenido varios problemas técnicos los jugadores. Ya estamos de vuelta. Ya estamos listos para arrancar este primer partido. Este primer mapa. Entre G2 y el equipo de Navi comienzan atacando los franceses. Comienza defendiendo a Navi. Pues ya estamos con la ronda de pistolas en marcha. Fleming que ya va a llegar por medio. Cuidado que tiene esos primeros duelos. Que a la flash se y justo detrás, sin porque ya mata Kenies que muere, uno para Hunter, otro para Manex, Pone en esto en ventaja para G2. Buscando ya el apoyo perfecto. Bumich, madre mía, el daño que está haciendo este conector. Y sale justo a tiempo perfecto para eliminar a Hunter. 3 para 1, Solo queda Jack. Que lo va a tener muy complicado para poder sacar algo positivo en esta ronda. Y bueno, agresividad en medio por parte de Navi y la primera ronda que va a ser ya para ellos. Sí, la primera ronda que va a ser para ellos, al menos que Jax haga una obra de arte, haga un movimiento magistral. Veremos a ver lo que se inventa. El jugador de G2, de momento aguantando en la zona de ratas, la C4 caída, la tiene localizada. El equipo de Navi va a ver al primer integrante, va a lanzar las balas, le van a pegar a él una balita en el pecho con esa USP sin chaleco que está Jax, le va a quitar 31 puntos de vida, tira la flash para tratar de ganar algo de espacio. Lanzaba la bala, ya le están haciendo la pinza. Le hacen el crossfit por hasta tres sitios. Jax que saca la primera, uno para dos. Además tiene localizados o a los dos integrantes que restan con vida por parte del equipo de Navi. Cuidado con Jax que la podría liar. Tiene 40 segundos. Sí que es cierto que todavía es mucho tiempo, pero poco a poco el cronómetro que va bajando. Y Jax que podría llegar a tener una oportunidad. La oportunidad la tiene. Son dos rivales los que tienen frente. Pinta complicado, desde luego. Además aguantando muy bien. Ah, perfecto y Bumic son dos jugadores. Que yo creo en cuanto a lo que sale inteligencia en el juego, no creo que le concedan demasiadas oportunidades. Perfecto que ya se ha llevado una bala, se esconde, está esperando a Jax el que, el que salga y qué bien. La alternancia perfecta. Salía perfecto a traer la atención de, de Jax, se quedaba tocado, se escondía, decía, bueno, Bumic, te toca a ti ahora. Muy bien, la gestión de tiempos por parte de Navi, 1-0. Y triple de Bumic en la zona central haciendo muchísimo daño, consiguiendo una doble clave para el devenir de la ronda en esa zona de conector. De hecho, aquí la vamos a ver, la primera, cómo llegaba también la segunda. Además, se escondía, ganaba mucho tiempo. Perfecto, que aprovechaba como su compañero le estaba haciendo el cebo para asomar por corte, conseguir una tercera baja de manera consecutiva, la que conseguía el equipo de Navi. Luego han tenido una muy buena gestión de esta situación de superior numérica 2 para uno Primera ronda de pistolas para el combinado del CIS. Y ahora G2 que hace una fuleco, debería de ser la segunda ronda para Navi. Si sí, no debería suponer esto ningún problema para Navi Tengo ya Simple 1 o doble para, para Bumit pues, haciendo bastante confianza el jugador ruso Que hay ahora a manos de, de Kenny Es Pero ya están en el apoyo muy rápido Electronic y perfecto Ponen en los aceros Solo pierden un arma Estoy echando cuentas Va perfecto tiene ya WP. O sea ya pueden hacer alguna de darle algo a, a Boomich A WP para Simple Mira Esto ya está es, no, Son un libro abierto En cuanto a gestión económica muchas veces esto, esto es de Navi ¿eh? Siempre que hay dinero, Simple dice, bueno, dame la WP aquí. Aquí se respetan los rangos y va a poder contar con su, con su arma predilecta, el ucraniano. Segunda ronda que ya está puesta en el marcador de Navi. G2 que va a poder comprar ya en esta tercera ronda. Primera, primera ronda, primera batalla que vamos a tener de armas contra armas, de full buy contra full buy. Veremos a ver quién se la lleva. Por el momento, Vumic parece ser que quiere hacer una agresiva en la zona de rampa. Va a ser paciente, va a aguantar. Y detrás de ese humo que se encuentra Manek, la H que no va a ser mala. Normalmente le va a quitar tan solo 10 puntos de vida a Bumich, que rectificaba a tiempo. A Manek haciendo mucho ruido, pero el equipo de G2 que de momento está más basculado hacia el punto de B. Sí, G2, normalmente sus estándares suelen entender en este tipo de movimientos. A Manek muy descolgado siempre en juego o en, o en palacio. Y luego, por pues, dos medio y 2-B, y con la tendencia de lo que vamos a ver ahora, de que uno de los dos de B acaba saliendo por underpass para hacerse fuerte con un trío en, en la zona de medio y a partir de ahí eh, obtener la, la mejor opción. Sí, porque falla ese tiro con el AWP. Falla ¡Ay! también la piña. Está un poquito frío Simple al, al partido. Pero bueno, que en cuanto conecte la primera ya van a venir toda seguida. Que ya nos ahí la tienes. Que... Pues poco ahí acabado. ponía la primera Simple a través del humo. A través también de la madera. El bosnio que comenzaba con el spray. No tocaba al jugador de Navi que estaba aguantando desde conector. Nexa también está aguantando. Buen baiteo el que está proponiendo ahora el equipo de Navi. Veremos a ver si Nexa decide revisar esa esquina en la que está aguantando perfecto. Que ni es que también quiere percutir por corta. Nexa que va a avanzar poco a poco, pero le abre ángulo perfecto y consigue la baja. Ahora es un 5 para 3. Simple que ya va a llegar en los apoyos. Flemi que va a acabar con Hunter. Una respuesta también por parte de Amanic, pero es un 2 para 4 todavía. Doble para Amanic, no, pasó Mar Simple. Pasado de revoluciones el Auper de Navi. De un 2 para 5. O pasamos a un 2 para 2 con la C4 colocada. Nah, la ronda ya la tiene ganada G2. Eh, el movimiento de, de Simple, demasiado arriesgado. Que si lo, lo llega a sacar bien, pues estaríamos hablando probablemente de, de una de sus clásicas jugadas ganadoras. Pero, pero ha sido más bien todo lo, lo contrario. No era necesario salir en ese momento. O sea, podía estar aguantando el ángulo y esperar a que lleguen sus compañeros para jugar en ventaja el, el retake 3 para 2. Pero bueno, le ha considerado oportuno salir. Bueno, ojo, la atravesada de, de Amaneca a perfecto. Es que mira. O sea, Amaneca ha conseguido tres. Sí, sí. Aquí no, la Amaneca ha hecho un, un rondón espectacular. Vemos allá a Ajax eh, celebrando. Y bueno, inaugura marcador G2. Navi con la economía ahora mismo bajo mínimos Eso sí, van a tener que hacer solo una eco. Oportunidad del club galo de ponerse 2-2. Pues sí, tiene una muy buena oportunidad por delante. De hecho, Hunter que va a jugar con esa MP7 para tratar de generar... Algo más de economía, es un equilibrio 2K, es una eco. Lo que plantea Navi de cara a esta cuarta ronda, como tú bien nos decías, G2 que debería de anotar sin las complicaciones la segunda ronda. Estas rondas que pierde el equipo de Navi o que pierden algunos equipos son luego de las, de las que te acuerdas. Recuerda y en el partido de Vitality contra Face que perdieron, si no recuerdo mal, 3-2 contra 5. Son rondas que a priori debes de ganar. El equipo de Navi que ha cerrado una ronda que, a pesar de ser la tercera, a pesar de ser una ronda muy temprana, de cara al final del partido que puede llegar a tener una gran relevancia. Ya que se conseguía dos bajas, abriendo por completo esa zona de corta, Hunter que va a acabar con la vida de Bumic. es un 5 para 2, lo va a tener muy difícil tanto Electronic como Perfecto, Hunter que salta, Hunter que conecta con Electronic, 5 para 1, punto de A, punto de B, la zona central también abierta. Perfecto, que con una, con una USP, pues bueno, pues aquí está, viéndolas venir. Tratará de conseguir alguna baja, pero la ronda que se la va a llevar G2. Buena cantidad de dinero que va a ingresar Hunter con esa MP7. Ha faltado todavía de, de la posibilidad de, de sacar un kill. Limpiando absolutamente todas las posiciones ahora mismo el equipo de G2. No, no quiere verse sorprendido, aunque sea por una USP por parte de Perfecto. Van a plantarla ya así en, en la bomba de A. Y yo supongo que en cuanto le vean le van a decir «Hunter, persíguelo». Haz honor a tu nombre y acaba ya con él. Bomba plantada, llegando perfecto ya por CT. Se abre un poquito hacia la derecha. Ya delata su posición con ese disparo y justo. Empieza a salir Hunter, ya con la W, pero es que ni es el que se lleva la baja finalmente. 2-2, empata. El mapa G2, volverá la compra por parte de Navi. Sí, tú bien lo decías, volverá la compra ahora por parte de Navi. AWP para Simple, sin nada de utilidad. El AWP y el Kevlar. MP9 para perfecto para seguir defendiendo ese punto de B, aprovechando la corta distancia en la zona de apartamentos. Bumich con famas, dos M4s y G2, pues bueno, seguirá manteniendo, lógicamente, ese MP7 menos de Hunter. Y el WP que se lo seguirá aportando el señor Kenny. Y va a ser la primera ronda en la que tengamos ese duelo claro de Aupers entre Kenny y Simple. Pues vamos a ver eh, ese duelo por donde discurre. Por el momento, Simple jugando desde Ticket. En Boom Mitch, haciéndose fuerte en rampa. Y cuidado, la agresividad por parte de perfecto para ganar por completo ya apartamentos de B, se tira ese humo. Y esto, pues la respuesta por parte de G2 es que Amanek abandona Cueva, va a ayudar a sus compañeros en la toma de medio, aunque ya lo tienen completamente ganado. Y yo imagino que ya en el momento que Amanek ya realiza ese tipo de movimientos, que las intenciones por parte de G2 es de volver a acabar en la bomba de B con ese split entre porta y, y apartamentos, aunque sepan que lo tienen bastante ganado por parte de Perfecto y que van a tener que destinar algún recurso más para poder lograr la toma de esa zona. Pues veremos a ver porque perfecto puede hacer mucho daño, ha conseguido mucha información, ha ganado mucho terreno el equipo de Navia en ese punto de B, pero la zona de corta que está completamente resguarnecida, además el humo de conector que es muy bueno y le impide la visión a Simple porque está aguantando desde Site con ese AWP apuntando a conector. Mientras tanto, Jax se sigue aguantando en la zona de iniesta, perfecto que no se mueve, a falta de 40 segundos es el equipo de G2 el que tiene que mover ficha, veremos a ver cuándo lo hacen, Amane que ya prepara la referencia, llueve ya... Ese primer smoke, el equipo de G2 que como tú bien nos anticipabas van a tener que acabar en el punto de B porque el tiempo apremia, el tiempo que se les echa encima. La primera baja que la va a conseguir perfecto, acabando con la vida de Nexa. Y es un 5 para 4. Va a decidir avanzar para recoger ese arma del suelo. Electronic acaba con la vida de Hunter, saca el AK, tira la Flash antes de que explotase, acaba con la vida de Amanec. Pero este último lanzaba un mole perfecto para acabar con la vida del ruso. Es un 2 para 3, es un 2 para 2 porque Kenny acaba no, no con la ganan. vida de Electronic. No, no hay ganan. tiempo ay, porque ay. la C4 está en Cuenca. Tercera ronda para Navi. Pero es que no entiendo por qué no ha ido la C4 con los de Corta. O sea, el movimiento por parte G2 era el correcto. En el momento que, que detectaban la presencia de Perfecto muy agresivo. Y aunque se llevaba, creo que era anexa. Bueno, pues ahí en ese momento tienen que moverse los de corta. Y, y lo han hecho bien. Son ellos los que tienen que llevar la, la iniciativa, olvidarse un poco de perfecto, que tendrá que acabar volviendo y ahí tú ya le ganas la posición. De hecho, hoy vemos como que ni es a pillar incluso a Flamey de lado. El problema es que el último en llegar. Pues era el que llevaba la bomba y ese no tenía que ir por esa parte de, de arriba, porque, más que nada, porque al ir tan solo, si pierdes la bomba, no hay posibilidad de recogerla y le pasa esto. Se lleva la ronda Navi, pues porque se la ha regalado, básicamente, porque no se la ha merecido para nada. Pero son situaciones que los hay que tener mucho cuidado, porque son de las que le pasan en esas remontadas que te estaba yo hablando, que están ocurriendo bastante, bastante a menudo. ¿Quieren volver a ganar la zona central, los chicos? Del equipo de G2. De hecho, lo van a volver a conseguir. Sigue con esta setup 2-3 el equipo de Navi. Y G2, que la ronda se en ataque está haciendo lo mismo, ¿no? Ganar la zona central y a partir de allí decidir a Manex siempre tocando tanto la zona de rampa como la zona de palacio. Tratando de hacer algo de ruido en A. Nex anclando un posible, una posible agresiva en esa zona de apartamentos de B. Y dejan consumir los primeros 40 segundos de ronda. A partir de ahí decidirán hacia dónde. Llevan el ataque, hasta hacia dónde dirigen la ofensiva los chicos de G2. Por el momento, la C4, que poco a poco se prepara para tratar de entrar por apartamentos, va a llegar también a Manek, va a llegar también Kenny y G2 que va a terminar en B. G2 va a terminar en B y a diferencia de la ronda anterior, Navi ahora ya desplaza a por muy rápido hacia la bomba de B, también está desplazando a Flamey. Electronic está en medio y que no va a tardar en venir, entrando ya el equipo francés en esa bomba de B. Uno para Flamey, doble para Flamey, perfecto, que mata a Manek. Se queda esto en un 4 para 2. Solo quedan Kenny's y Hunter. Ese molo que era bueno para que Kenny's consiga sacar a Perfecto de su escondite. Ve otra piernecita. Tiene que esperar a caer, pero consigue matar a Fleming 27 segundos. Se queda esto en un 1 para 1. ¡Eh! Acaba de pegar a Simple. Pero muera a manos de Bumich. Ronda para Navi. Vuelven a notar los ucranianos. Bueno, Kenny, que poco a poco ya va entrando en calor. Consiguió una triple. Sí que es cierto que no servía de nada. Era 1 para 4. Muy, muy complicado al que se enfrentaba el señor Kenny's. Fleming que lo ha hecho muy bien consiguiendo esa doble clave. Kenny, que casi nos deja una de las jugadas del torneo. Finalmente no lo conseguía. Este tiro que es precioso. Pero le quedaba un cuarto que desde la zona de corta acababa con la vida del Auper francés. 2 a 4 en el marcador. Navi que anota. Y G2 que tendrá que hacer una nueva eco. Sí, no, G2 que, que se le ha ido la economía. Así que es verdad que con una sola eco van a poder comprar. Pues de hecho, hay tres jugadores, dos jugadores con más de 3.000, otro con más de 2.000. Bueno, lo he dicho, con una, yo creo que les vale. Y está empezando a oler sangre ya Navi. No tres MP9s. A intentar farmear lo máximo posible. Intentar hacer una buena cantidad de dinero. Minuto 25 y preparando un posible split en medio. Ahora sí a, a Llevan ya, creo que, tres o cuatro rondas seguidas G2 queriendo acabar en B. Y ahora lo van a hacer en A. Simple que limpia ya a Jax. En la zona de underpass. A que empieza a abrir ángulo poco a poco. Ya la han visto. Se lo lleva boomich 5 para tres. Se van a dar la vuelta. Se van a juntar. Nexa, Kenny, y Hunter lo van a intentar por corta, donde está esperando ya con SMP 9 Flamey. Último minuto de la ronda, cae la Flash, que es buena. No escucha que se está subiendo, pero así que lo acaba viendo, aunque muera mano manos de Nexa. Se pone esto en 4 para 3, recorta diferencia Ya el equipo de Gelos, cuidadito con esa diga que es muy peligrosa. Pero Simple ya aparece en la ayuda. Triple para Simple. Solo le queda a Nexa. Abre el ángulo. Uf, madre mía, Nexa. Bueno, pues 3 para 1. Intentando quitar algún arma a Nexa. Otra que se la pega ahora a Woomit. Ojo. Cuidado que las dos que quedan son dos MP9s. Tiene además la bomba 30 segundos para maniobrar un jugador en cada bomba y localiza ya el DB. Se lo piensa mejor. Sale mirando por corta y muera a manos uy, de Electronic. 5-2 Navi. Pues tenía chance en ¿eh? De pegar esa bala, ¿vale? la que hubiera sido la cuarta para el serbio en esta ronda. Finalmente, a Navi que se le complicaba además la ronda, han conseguido perder tres armas. En esta séptima ronda. Y además, lo, lo, lo positivo que saca G2 de esta ronda, aparte de sacar esas tres armas de los jugadores de Navi, es que todas las kills que han conseguido el combinado ruso han sido. Con los rifles. Estaban jugando con un M4, una AK y tres MP9s. Y Simple ha conseguido una triple con el AK. Electronic, que cerraba, si no recuerdo mal, con el AK que recogía de Simple caída en esa zona de ventana. Y la primera kill de la ronda que la conseguía Bubich en esta zona de rampa, precisamente acabando con la vida de Amaneca. Así que, en cuanto a la economía, se refiere que el equipo de Navi no está pasando por sus mejores momentos. De hecho, bastante más tiene el equipo de G2 que el equipo ruso. Pues vamos a ver qué puede rascar ahora mismo G2. Pero por el momento sí que a Navi se le está viendo por lo menos mucho más serio que, que lo que fue en el día de. En el día de ayer. Es que en estas siete rondas, si quitas eh, un poco el movimiento arriesgado y agresivo de Simple que les hacía perder esa primera ronda. El resto, yo creo que Navi está jugando con bastante comodidad, jugando bastante bien, haciendo los movimientos que, que deben y con una buena lectura del partido. Ahora sí, Kenies acaba el entry sobre Boomich. Estaban acostumbrando a Navi quizás a ser demasiado pasivos en cueva, y en el momento que Kenies ha buscado el primer duelo, pues Boomish estaba un poquito frío. Pero bueno, vamos a ver todavía, porque con cuatro jugadores, teniendo en cuenta que una MP9 y tres rifles es lo que tiene Navi, todavía puede luchar esta ronda. Sí, todavía puede luchar esta ronda, por supuesto, el equipo de Navi, G2, que todavía con la C4 caída en los daños de esa zona de televisor que veremos a ver finalmente dónde quieren acabar explotando. La C4 que ya bascula rápidamente hacia la zona de rampa por y el equipo de G2 que va a terminar en este punto de A. Se defiende Electronic, que consigue la primera. Responde Jax, también lo hace Simple. Es un 3 para 3 ahora. Igualdad en cuanto a hombre se refiere. Va a tirar el humo a Manek, le tiran la H, le van a restar 15 puntos de vida. Se quiere internar, va a conseguir meterse en Underpalas aguantando dos integrantes del equipo de Navi desde la zona de Tickets y el otro que está aguantando desde eléctrico Buena pantalla de humo sola por parte del equipo de G2. Nexa que quiere sacar el plantel de la C4, pero sale de las tinieblas perfecto que consigue una, otra más para Simple. La Manek que respondía acabando con la vida de Perfecto, que ni es al Clutch 1 para 2 a falta de siete Segundos, no va a haber tiempo para colocar la C4, tan solo tiene que ganar tiempo Navi. Kenny, que conseguía una, no va a poder con la segunda, sexta ronda ya en el marcador de Navi. Apurando demasiado los tiempos G2 y Navi, que se había quedado incluso sin utilidad para luchar esta ronda, pero el movimiento de perfecto ha sido buenísimo, cruzándose el humo, sorprendiendo, ha pillado que estaba plantando. Eh, no me he fijado quién es el que estaba cubriendo, pero ha tenido ahí un agujero. Bastante importante que es básicamente lo que les ha hecho perder la ronda. Porque si tú vas perfecto cuando cruza el humo, lo matas. Navi no tiene manera de responder. Porque, insisto, no tenían utilidad. Y en el momento que la bomba es plantada y puedes reposicionarte para defender el retake, ahí no tienen manera de, de acceder. Pero bueno, se le fue el tiempo. A G2, una vez más, van a jugar con solo un arma, con cuatro pistolas. Vuelven a encaminarse hacia la bomba de B. Ahora con los cuatro muy juntitos. Y a Mane, que hacía por lo de siempre, un poquito de presencia en cueva y no tardará en marcharse a realizar los apoyos por medio. Y a VP Canon que se juega a Kenny, ¿eh? sin ningún tipo de miedo. O sea, se tienen que apoyar en el Auper francés los chicos de G2 para anotar la ronda. Va a comenzar a piquear el ángulo que lo tenía, perfecto. Pero se van a pegar entre los dos jugadores de los dos equipos. Kenny que se queda a 40, perfecto, que se queda a 11 porque el tiro del Auper le daba a través de la caja. Tiene que reestructurar la ofensiva el equipo de G2. Porque la premisa para atacar el punto de B era que Kenny consiguiese una primera baja rápida. No lo conseguía la C4, que por el momento va a seguir aguantando en esa zona de apartamentos. El equipo que, de Navi, que todavía no se mueve. Y Hunter, que parecía que quería iniciar una incursión por esa zona de ventana, finalmente se va a retirar. Se va a quedar aguantando Electronic, que puede asomar. Va a acabar con la vida de Kenny el AWP por el momento denegado. Lo tiene que recuperar del suelo ya Hunter, ya lo va a recuperar el Bosnio. Y va a explotar finalmente tres jugadores del equipo de G2 por la zona de apartamentos. Flamy que ya ha visto el primero. Suelta una ráfaga. Aguanta ya desde punto. Escucha saltar el primero. Uno que se iba perfecto, otro más para Flamey. Quedan dos. Jax, que está esperando. A ver si alguien le asoma. Algo que no está ocurriendo. Hunter que ya mata a Simple. Con esa WP que ha cogido del suelo. Vuelve bueno, a el ángulo Hunter. Ojo, la atravesada para matar a perfecto en Forest. Y cierra finalmente electrónico en esa doble. Baja con famas. Y bueno, G2 que intentaba volver a, a lo mismo, a esos splits entre medio y B. Y justo en el momento en el que intentaban sacar algún kill de los que realizan las rotaciones desde conector, les pillaba Electronic, que ha hecho una ronda con la fama más, más que interesante. Y luego ya los de los que entraban por B no podían hacer prácticamente nada con, con esas pistolas. Lo dicho, nadie está jugando muy serio, está cometiendo muy pocos errores. 7 a 2 para los rusos. Y G2 que, que tiene que cambiar algo. Piden ya hay una pausa para intentar. Modificar o variar un poco la situación porque se está atragantando mucho el mapa, sobre todo porque yo creo que están siendo bastante previsibles. Sí, como tú decías, Navi, ¿no? Que ya está un fire. Racha de cinco rondas de manera consecutiva las que han anotado los chicos de Navi. Recordemos que íbamos 2 a 2. Llevamos 2 a 7. El equipo de G2 que podrá comprar el timeout que lo ha pedido el combinado galo. Kenny, que no tiene dinero. Va a tener que jugar. Parece ser con esa Tech 9 Cuatro AKs para el resto de sus compañeros. Y veremos a ver por qué el equipo de G2 comienza a estar necesitado de rondas. Sí, o sea, estamos en un miras en el que no, no hay bandos tan claros, al menos en cuanto a ventaja se refiere. Pero sí que es cierto que al menos la racha de 7 a 2 sí que denota un poco de, de frialdad en, en el inicio del partido. Y G2, que quiere meter la primera variante que va a ser por lo de siempre. Cuando no te funciona nada en miras ¿qué haces? Pues humos a... Y eso es lo que va a intentar el equipo Galo, aguantando Bumich en apartamento. Simple fijando ya la mira desde tickets, el Electronic en el apoyo desde jungla. Se viene ya la ejecución. Hunter que va a realizar el Urquio desde medio. Aguantando muy pacientemente. Simple, que mata ya el primero. Cuidado, que no quedan ya flashes prácticamente. Simple va a tener tiros gratis. Sigue esperando Boomich, que lo está haciendo muy bien, que está aguantando una muy buena cantidad de tiempo en la salida de apartamento. Le acabó pillando a Manek. Vuelve a asomar Simple para matar a Es. Tiene otro más a la derecha. De hecho, tiene a dos. Fija la mira, mata a Nexa, aunque cae a manos de Manek. 3 para 2 Sigue habiendo metaja numérica para el equipo de navio. Otro más que se vea electronic. Localizan ya el último, que es Hunter. Se queda muy tocado. Dos para uno. Le están cubriendo ya desde corta. Le están cubriendo ya también desde tickets. 45 segundos. Pocas posibilidades las que tiene el primo de Nico. Suelta el spray. No consigue impactar bien sobre Flamey. Le cala flash. Le van a acabar limpiando. Es perfecto. ¿Qué le espera? Es perfecto. El que acierta. Es perfecto. El que lo mata. 8 a 2. 2 a 8 en el marcador. Tú lo decías. Cuando no te sale nada en miraje. Pues bueno. Pues tratamos de hacer Execute A con humos. Pero lo sabía el equipo de Navi. Buena lectura por parte de los rusos. Y simple que de esta manera conseguía un 3K imperial desde el site con el AWP, tres tiros muy eléctricos, destacando ese primer flick al jugador que entraba por esa zona de rampa G2, que tiene economía suficiente y que van a pedir un timeout de manera consecutiva. O sea, G2 tiene que hablar. Sí, G2 tiene que, que hablar porque yo creo que está habiendo una falta de coordinación bastante severa. De hecho, en este execute en eh, A yo creo que ha faltado utilidad. Sí que es cierto que yo creo que cuando muchas veces cuando vas bajo mínimos puedes intentar ese execute quizás un poco más low cost, con algunos humos de menos, algunas flashes de menos, algunos mollis de menos, pero cuando el equipo rival ya está tan por encima en cuanto a economía porque lleva tantas rondas de manera consecutiva, es muy difícil que jugando tu low cost puedas llegar a, a sacarlos a los jugadores de, de las posiciones, que es lo que le ha pasado a Navid. Tú, si con los humos consigues repelerles y obligarles a jugar al retake, es posible que con menos utilidad puedas llegar a ganar la ronda. Si el equipo de Navi intenta lucharte esa ronda, tú necesitas más utilidad, porque es lo que hemos visto. Tú normalmente no eres enough, necesitas el humo de jungla, el humo de escaleras, el humo de tickets, y te tienes que guardar una seg un segundo set de humos para recargar más adelante, tanto en jungla como en, como en tickets. Necesitas varias flashes y necesitas varios molos: uno a banco, otro a firebox y otro que te lo puedes guardar o tirarlo directamente a negro cuando salgas por, por apartamento. Esos molos han fallado, esos molos no han llegado. Simple ha aguantado en firebox y ha tenido cuatro disparos. Con el AWP, eso no es permisible. Y a pesar de que en esta ronda G2 tenía la suficiente economía para comprar, van a decidir hacer un equilibrio 2K, van a decidir jugar de manera más conservadora, a excepción de Amane que va a jugar con ese AK-47. La primera baja que la consiguió Electronic, siendo agresivo en esa zona de top mid. Bumich, que se defiende desde default, consigue la primera. Va a llegar a los apoyos Electronic. También va a llegar Bumich y Navi, que no va a perder a ninguno de sus integrantes. Les permite sanear su economía. Séptima ronda de manera consecutiva, que anota el combinado del CIS. Está intentando cambiar un poco lo, al menos el foco del ataque el equipo de G2 ahora sobre la bomba de A. Pero yo creo que lo que están consiguiendo es darle alas y confianza a los defensores de esa bomba principal porque no se están poniendo en apuros en ningún momento. Boomich Electronic que acaban de solventar el ataque con muchísima solvencia, muchísima facilidad. Y 9-2 ya para Navi. Ahora sí, vuelve a comprar otra vez el equipo de G2. Claro, tras jugar a Kajiro la ronda anterior, Amanek no tiene dinero porque no ha llegado ni al plante. Claro. ¿Vale? Si quieres escucharle con utilidad, MacTen, en lo que le queda al, al bueno damanes que va a seguir lurqueando desde cueva. Y cuidado con este movimiento agresivo por parte de Sim, porque es buenísimo. Mata siguen engañando las flashes. Va a intentar refugiarse, vuelve a poner la mira. Busca el segundo, lo encuentra también. Le acaba pillando Hunter, pero está muy rápido electrónico. Para el trade 4 para 2 con apenas 30 segundos de ronda. Muy bien, Navi, en términos generales, Gote. ¿eh? O sea, Simple ya lo vemos muy enchufado. Electronic, más de lo mismo, que de momento están siendo los dos mayores tofragers de la partida. Y así de sencillo, Electronic consigue una triple para cerrar la ronda. O sea, muy complicado lo tiene el equipo de G2 ya. 10 a 2 en el marcador. Recordemos que este era el pick de los franceses. Que luego nos iremos a un train, un mapa que es una especialidad por parte de Navi. Aquí veíamos la primera doble de Simple y luego los apoyos de Electronic. Esta es la última doble en el cómputo global de la ronda que consiguió un 3K. Y G2GOT, ¿qué tiene que hacer para tratar de darle la vuelta al marcador? Porque de momento es que los, los estamos viendo sin ideas. Bueno, pues empezar a hacer un poquito más de, de variante. O sea, la zona de, de medio no pueden salir con solo un jugador. Quizás deber venderlo un poco más. Empezar a jugar a Execute, pero con más utilidad, no como, no como antes. Es que mira, o sea, no sé qué, qué esperas. Cuando tú braceas por cueva en una eco así, pues lo más normal es que Simple te, te la acabe pegando. O sea, yo creo que G2 lo, lo que tiene que hacer es calmar un poquito más la situación, eh, asegurarse de hacer economía, que de hecho lo van a hacer con esta ronda. La siguiente, jugarlo con toda la utilidad posible. Y eso, o juegas muy desde atrás y poco a poco vas recuperando posiciones, sabiendo que eso te va a suponer un coste de utilidad bastante, bastante alto, al menos en las fases iniciales de, de la ronda, o juegas a ejecuciones. Quizás pues probar una ejecución un poquito más rápida en, en la zona de medio B, ese split, que lo puedes hacer con un humo a conector y, y con flashes por arriba, pues ya puede ser también una, una opción. Pero la realidad es que estamos ya en la ronda número 14, que nos parece que todavía no ha cogido la altura del partido, pues yo creo que ya nueve o 10 rondas seguidas por parte de, de Na'Vi y, y no parece que, que haya de momento nada que nos haga pensar que pueda cambiar esto a corto plazo. Pues veremos a ver si consigue darle la vuelta a, la, a esta tesitura al equipo de G2, que de momento tan solo Kenny va con un KDA positivo en su equipo, que por cierto, de las 5 bajas que lleva Nexa, 4 las ha conseguido, no sé si cuatro o las cinco inclusive las ha conseguido en, en rondas de pistolas o en rondas, ¿eh? Como me refiero, que en cuanto a y se refiere, el parcial de Nexa en cuanto a bajas y muertes se refiere. Que debe ser un 0-10, un 0-9, ¿eh? Así que veremos a ver si despierta el serbio. Bumic, que por el momento ya va a acabar con la vida de Jax. Quien proponía un fake. Porque tres jugadores del equipo de G2 poco a poco ya comienzan a entrar por apartamentos. Pero claro, está esperando a Simple. Consigue acabar con la vida de Hunter. Amane, que va a acabar con la vida del ucraniano. Sigue aguantando perfecto desde la esquina. Lo sabe perfecto y consigue la primera, acabando con la Manek. Ahora no le va a ver, no va a ver al segundo jugador de G2 que se internaba. Era Nexa, que erraba ese primer spray. Ahora sí que va a acabar con la vida de perfecto. Dos para tres. Quiere sacar el plante de la C4. Le pegan la primera bala, le comen por corta. Nexa que lanza las balas. De momento tiene que recular. Que ni es que va a acabar con la vida de Electronic. buenos buena cobertura por parte de Flamey. Kenny es contra el mundo. Kenny es que acaba cayendo 2 a doce. G2, eh, yo creo que tiene también algunos problemas de. No sé si de timing o de, o de sincronía. O sea, tú cuando intentas lanzar un, un execute no pueden estar tan desincronizados. Es que en el momento, momento que salía Jax por cueva, sus compañeros todavía no habían entrado ni apartamentos de B. O sea, no, no cuela. O sea, con un jugador, solo un jugador, no cuela un fake. No puedes esperar rotaciones si lo haces todo tan, tan separado. Es que de hecho, el movimiento que hacía el equipo de Navi era para llegar a defender ese fake. Lo que pasa es que, que se con eso, con que era un fake, porque tú, lo que estaba haciendo Navi en ese momento era, nos atacan a, que hace Simple que estaba fijando el ángulo de B? Vale, voy a limpiar apartamentos para pillar al Lurker y luego hacemos la rotación completa hacia la defensa de A. Cuando se ha encontrado Simple que haciendo ese movimiento se ha encontrado a 3, han dicho, eh, es un fake. Y entonces las rotaciones no han llegado a producirse, por lo cual no ha llegado a encontrar ni a ningún jugador fuera de posición ni ningún hueco. De momento G2, es que ya se va a la última ronda. Y dejando unas sensaciones muy malas. De hecho, es que este fake yo creo que lo han hecho en otras ocasiones. No recuerdo si fue el día de Viejo o el día de Vitality. Y lo hicieron muchísimo mejor, con más utilidad para los de A. O sea, tenía más pinta de fake. De esto daba la sensación de que Jack salía a suicidarse y a ver qué podían hacer los otros tres. Y de... Estamos hablando muy mal también del equipo de G2, pero en referencia a Navi, que ayer les propinaron un 16-3 en este mapa, ahora en la primera mitad, 12-2. O sea, Navi... Que también depende del día, te juegan un miraje como los dioses o te lo juegan como si fuera Nova 1. O sea, espectacular lo de Navi en el día de hoy. 12 a 2 en el marcador. Simple con 17 kills. 16 para Electronic. Entre los dos que tienen un grandísimo parcial. Tienen ese parcial de 33 a 19. Y el equipo de G2 que de momento no está sabiendo incidir en, el, en las defensas de Navi. Por el momento, G2 que vuelve a hacer toma de la zona central. Y a partir de aquí veremos a ver dónde deciden terminar. Pues vamos a ver. Volvemos un poco a las andadas de esos splits eh, medio B. Con bastante incidencia. Medio. Simple ya ha visto pasar a dos. Le da el cola a Flimmy, pero no llega a tiempo. Kenny Se lleva el casco, pero sobrevive. Cinco para cuatro. Perfecto. Intentando hacerse fuerte en el punto de Villegas ya la apoyo. Mira, le corta, lo mata. Otro más que se lleva mientras tanto. Perfecto. Cuatro para tres. Le da la vuelta a la ronda. Navi. Doble para perfecto. Cuatro para dos. Cuatro para uno. Entre dos jugadores ha desbaratado el equipo de Navi. La internada de G2. Esto va a ser un 13 a 2. Y mucho tienen que cambiar las cosas para que Navi no salga del pick de G2 eh, victorioso y con comodidad. No, no, el partido, bueno, el partido lógicamente no, pero el mapa que ya está prácticamente cerrado. 13 a 2 ya en el marcador. En y que se quita los cascos rápidamente, se lleva las manos a la cara con una complexión... Triste, ¿eh? la, que tenía, la que tenía Kenny, Nexa también lo estamos viendo con cara de circunstancias. Tres 2 en el marcador y Navi que prácticamente got tiene ya el 1-0. Sí, ahora mucho tiene que cambiar el partido que estamos viviendo. Sí que es verdad que ayer no llegamos a ver el CT de Navi porque, bueno, lo vimos tres rondas, pero que, que fue 16-3 con un 12-3 de, de terror, entonces no llegamos a ver a, a Navi muy en forma, pero sí que es verdad que el día de Nip lo jugaron bastante bien, el CT. El terror también estuvo bastante más fluido que en el día de ayer. Pero es que G2 yo creo que hoy no... Es simplemente que no tienes el día, no tienes el Y Luego cambias de mapa y, y las cosas son totalmente diferentes. Porque sí que veíamos a... A Kenny es bastante como enfadado, molesto, como que no estaba cómodo con la situación. Y yo es que creo que, que el problema ha venido por ahí. Han entendido, han interpretado que el punto débil de Na'Vi era B, a la que... Dos, tres rondas seguidas no les terminaba de salir. Es como que el plan se les ha caído y han, han, han colapsado. O sea, han colapsado mentalmente y ya ni a nivel individual se veían finos. O sea, han conseguido también coger mucha confianza a los jugadores de Navi. Como que luego ya las alternativas no estaban del todo definidas y no, no salían nada bien. Y por una cosa o por otra, pues al final el efecto bola de nieve y, y Navi se va 13-2 sin sufrir. Y aparte una primera mitad, que ha sido una primera mitad relámpago, ¿eh? O sea, ha sido una primera mitad que ha durado en torno a... 20 25 minutos más o menos, o sea, Muy empezábamos, me parece que hay 46 y hemos acabado hay 10, un poquito más de hecho, no ha llegado a la media hora esta primera mitad. Así que nada, God, nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con la segunda mitad de este primer mapa, este G2 contra Navi. Al cambio de bando 13-2, vencen los chicos de Navi. Hasta ahora Pues ya estamos de vuelta con esta segunda mitad. Arranca ya la ronda de pistolas. Se cambian las tornas. Ataca Navi. Defiende G2. Y la ronda de pistolas, que es que aunque la note G2 todavía lo tendrían muy complicado. Pero es que si la nota Navi ya directamente, podemos empezar a enchufar ya el siguiente mapa. Sí, yo creo que G2 eh, va a poner todos sus huevos en la cesta de, de esta ronda de pistolas. Para por lo menos coger algo de confianza. Y que aunque pierdas el mapa, vayas con otra sensación a, al siguiente. Pero como Navi esto lo, lo cierre, yo creo que esto. Pues nos vamos a acabar yendo al tren ya mismo. Y de momento es que empieza Madre. como ha acabado la primera mitad. Con un G2 que llega lento a todos los duelos. Que no, no está rápido de, de reacciones. Y que se pone esto en tres para tres. Pero cuidado. O sea, tres para 3 porque Hunter va a matar a, a Boomich Se asegura de que no hay nadie más. Se lleva la baja. Qué inteligente ha sido el jugador serbio. Pero que está esperando Flamey. Este no falla. Tres para dos de nuevo. Ventaja numérica para el equipo de Navi. Electronics que ya fija. Posición en corta recibe un par de balas Flaming y llegan ya los apoyos por la zona de tickets y la bomba todavía sin plantar a todo esto. Jax que sigue rotando. Mirando a un lado, mirando al otro, consigue matar a C4. Y, la la y perfecto, cierra. Nada, estando perfecto. Así de fino es imposible. 14-2 a 2 para Navi. Y 14-8 queda perfecto, eh. Teniendo un para grandísimo los de desempeño, sí, para los, <laughs> para los haters. Efectivamente, el resultado que está consiguiendo, perfecto. En el día de hoy era muy inteligente la jugada del Bosnio, la jugada de Hunter, pero finalmente no le salía. Conseguía esta primera baja con la segunda que ya no podía, ya que estamos viendo la doble con la que perfecto cerraba la rota. 2 a 14 en el marcador, pierde la ronda de pistolas G2 y con ello got prácticamente el mapa. Sí, ahora ya tienen que forzar, obviamente. Y, y lo que quiera aguantar esto el equipo de Navi, que Navi nos anda con tonterías y se va a hacer un rush en la bomba de B, encabezado por la mac de Flaming, que muere ya a manos de Nexa. Amanes que toma el relevo con la Fire 7 dispara a todos lados, consigue matar a Perfecto, se pone esto un pico para tres Cuidado que todavía nos está todo dicho. Otro más que se lleva a Nexa, que están parando en seco la entrada de la bomba de B con pistolas. Uno para Sí, otro más para Boomich que le dan un poco la vuelta a esto, pero sin cae también. Boomich que se queda solo contra tres consigue matar el primero saltando, haciendo peripecias. Mirando a la izquierda, mirando a la derecha. Ojo, se encuentra también aquí Kenny es. Recibe un poquito de daño el francés. Tiene uno en corta. Se lo lleva Jax. 14 a 3. Salva. Por el momento la papeleta G2. Al él no le quita el fuego a Navi. Que llevaba creo que 13 rondas seguidas ya. Llevaban desde el 2 a 2. 12 rondas de maneras consecutivas que había notado el equipo de Navi. Proponían el Ruse B. De hecho era el primer Ruse B que vemos atacando en el Vireish en el día. De hoy y se defendía muy bien el equipo de G2. 3 a 14, pero es que a pesar de ello, gote el resultado, que es que es demasiado abultado. Van a forzar, de hecho, los chicos de Navi a Cajiro de Simple. Sí, o sea que tenía un poquito más de. No sé si es que tenía más dinero o, o se la han tirado, pero. Se ha caído alguien, se ha caído flame. Cuidado, cuidado que esta ronda se va a reiniciar porque todavía no. No ha habido daño. Esto también, pues. Eh incidimos un poquito en cómo funciona la normativa porque ha habido una, una polémica hace nada dos días en, en Blast, pero en Norteamérica, en el duelo entre Furia y, y Medellín Brasil. Ahí en ese momento sí que había habido cuando se cayó uno de los jugadores, creo que fue Fallen, había habido algo de daño. Eh, se, se incluso creo que llegó a sacar un kill el equipo de, de FURIA. Se pidió una pausa, se pedía reiniciar la ronda. Los jugadores de Furia aparentemente de primeras decían que no, que no había que pausar. Eh, los admins dijeron que obviamente en cuanto hay daño ya no se reinicia la ronda, sino que se juega como está. Al final fue Gary, el entrenador de Furia, que tomó la decisión de, ok, no pasa nada, se reinicia la ronda y, y ya está. Pero aún así ha habido bastante polémica por, por ese tira y afloja entre los jugadores de Medellín Brasil y Furia de, de queremos reiniciar o no queremos reiniciar. Un poco los jugadores de Medellín Brasil eh, apelamos a, sois todos muy buenos en las redes sociales y luego nos hacéis esto. Bueno. No llevaban razón los de Medellín, en Brasil, pero ya sabemos que los brasileños son de sangre caliente. Precisamente, en parte, gracias a eso llegó el polémico vídeo de Fer. O sea, en el que se calentó. Vamos a dejarlo ahí. Hombre, es que empezó ya con un tuit antes del vídeo. Creo que incluso 16 horas antes del vídeo ya les había dicho de todo por Twitter. Bueno, es parte también de. Es que. Todos los que tenemos este carácter latino, así, pues bueno, españoles, eh, latinoamericanos, brasileños, portugueses, somos muy de sacre caliente. O sea... Sí, sí, no, los brasileños, o sea, sabemos realmente que lo son. O sea, les hemos vivido en eventos gritando constantemente todos como locos, como animales. O sea, sabemos que son gente muy temperamental. Y en ese tipo de situaciones, sobre todo en la situación en la que yo creo que, que vive Medin Brasil. Que yo creo que se habla mucho de que no encuentran el quinteto con el que puedan volver a ser lo que eran. Pero en ese. en esa situación, en ese ecosistema en el que viven desde hace pues prácticamente ya dos años, hay mucha presión. Y yo creo que cada partido oficial para ellos es como una final. Y cualquier pequeño detalle de este tipo que les ocurre es como que, que saca un poco lo peor de ellos mismos, porque viven constantemente rodeados de presión, de exigencia, de volver a ganar y. Y bueno, pues yo creo que no lo han pasado del todo bien los brasileños en aspecto. Sin duda, veremos, a ver, estaremos pendientes también de la, de la evolución del equipo de Made in Brasil como estaremos pendientes del desarrollo. De esta decimoctava ronda por el momento. Perfecto, que conseguía sacar una baja. Y va a conseguir sacar de hecho una k 47 Que se la va a ceder amablemente a Electronic. Ya son dos rifles con los que va a poder pelear el equipo de Navi. Agresiva por parte de Amanek en la zona de apartamentos Se puede encontrar con dos integrantes del equipo de Navi. Ha escuchado a Simple. Va a acabar con su vida. Va a recuperar el AK-47. Veremos a ver si decide asomar. Es Flame el que está aguantando desde ratas. Sigue avanzando poco a poco. El ruso se la va a pegar a Manek. Buen tradeo por parte del equipo de Navi que siguen con la superioridad numérica. Sí, 4 para 3. Nexa que intenta coger algo de información jugando adelantado. Justo al mismo tiempo toman conector para hacer un poco la pinza en la rotación defensiva. Y Nexa que vuela a poner las tablas. Cuidado que el duelo ahora contra Naka no puede contra Fleming, Perfecto mientras tanto, como mata Hunter. Solo queda Jax con vida. Y la flash es fantástica para que Electronic consiga matarlo. 15, 13, perdón, 15, 3, 12 puntos de mapa para Navi. 12 puntos de mapa para Navi. Recordemos que este era el pick. De G2 y que va a terminar de un momento a otro. G2 que perdía la ronda de pistolas anotaba la forzada, pero se vuelve a comer la forzada por parte del equipo del CIS. Y ahora Gote, el problema es que G2 no tiene dinero. No, ya están con esas forzadas en las que no tiene dinero ninguno de ellos y que no les queda otra más que forzar. UMP para Manek, que también es un arma con el que se siente cómodo, o sea que. Le... No nos debe sorprender si en el siguiente mapa con más dinero también la compra. Eh, scout para Kenies, Tres Deagles para sus compañeros. Y Nexa que sigue siendo bastante expeditivo y agresivo en esa zona de apartamentos. Electronic y la aguanta. Cuidado, que creo que no tiene la información de dónde se encuentra el jugador serbio. Y con ese movimiento, con esos datos, pues a Manek, que va a seguir avanzando. Jugando control medio ahora mismo Navi. Mirando espalda, creo que es Flaming, que está en la zona de cueva. Y de momento muy tranquila esta ronda. Sí, de momento una ronda tranquila. El equipo de Navi, pues bueno, jugando con calma, esperando tal vez alguna agresiva por parte del equipo de G2, ganando ya la zona central. La Manek braceaba la zona de corta para tratar de ganar algo de información. Le va a tirar el Molly Simple. Va a obligar a Manek a retroceder. Finalmente va a pagar ese, ese Molotov. A Manek sí que es cierto que se ha quedado a 74 puntos de vida. Le quitaba 26 ese cóctel Molotov que lanzaba el ucraniano. Kenny aguantando con las cautas de tickets, dejando pasar el tiempo Navi. Y veremos a ver finalmente qué decisión toman, porque está aguantando Flamey en la entrada a Palacio, cuatro jugadores estaqueados en la zona central y finalmente van a explotar en A. Pues empiezan a jacar las clases, se dirigen hacia Conector, Hunter completamente ciego, uno para simple doble para 100, porque hay perfecto a manos de Jax. Y 4 para 3. Pinta bastante feo esto para G2, pero todavía no está todo dicho. Aguanta Jax desde Villali. consigue matar a Flamey. 3 para 3. Esto que es igual al empezar a comer, uno para un otro para Simple. Solo queda anexa Se lo va a llevar Electronic. 16 a 3. Navi que cierra por la vía rápida, a pesar de conceder esa forzada, esa segunda ronda de la segunda mitad. Se lleva el primer mapa. Recordamos la elección de G2 por un 16 a 3. Que yo creo que despeja todas las dudas sobre con qué cara nos iba a sorprender Rinald. Pues sí, Navi, que despeja las dudas. De hecho, les han propinado a G2 el mismo resultado que ayer les propinaba el equipo de Complexity. Tú lo estabas comentando, este mapa que era el pick del equipo de G2, Navi, que consigue anotarlo, nos iremos a un mapa de tren, que es una de las especialidades de los rusos, y el partido que se le complica sobremanera a un G2 que todavía no ha aparecido en el servidor. No, G2 eh, no ha aparecido, y ahora nos vamos a un tren en el que sí que es verdad que ellos van a poder empezar de CT, van a tener cierta ventaja en ese, en ese aspecto. Pero también está un poco en la situación de que últimamente se meten muchas rondas del lado terror en Train. Por lo cual, como Navi comienza enchufado, tampoco van a tener tantas dificultades para poder anotar rondas. Y quizá esta serie está eliminatoria. Porque si es eliminatoria, pues se nos vaya bastante rápido. La verdad que es muy decepcionante la cara que nos ha dejado G2. Digo yo que tenían que tener un plan para la serie entera. Porque siendo G2, quizás siendo Navi tienes alguna duda más. Pero siendo G2 yo creo que mínimo. El 66% del veto lo tenías que traer ya de casa hecho por el hecho de tú sabes lo que quieres jugar, por lo cual tienes que tener un plan, y tú sabes, siendo G2, lo que te va a coger Navi. Porque Navi te viene jugando claro. mucho tus dos, pero tiene muy buen train. Es un mapa que históricamente han escogido muchas veces y que ha sido su opción durante muchísimos meses y que como no es tan buen mapa tuyo, pues yo creo que era bastante obvio que, que iba a ser lo que va a coger el equipo de, de Navi, por lo cual a mí me decepciona que sabiendo un poco que esas dos partes de, del veto las ibas a tener tan claras, que me, ofrezca con, me, me ofrezcas este plan que me has ofrecido, Miras. Nosotros que estaremos pendientes de lo que ocurre en ese, próximo, en ese próximo mapa, en ese mapa de Train, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con este mapa. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora. En Orange queremos darte la bienvenida de nuevo con este Samsung Galaxy S20 por solo 23,50 euros al mes o este Samsung Galaxy A20E por 2 euros. Y además ahora un 50% de descuento en tus tarifas sin límite de datos durante 6 meses. Lo que quieres está en Orange, donde si no, llama gratis al 1414.